Bueno, doctor Zapac, visitando la ciudad de Aguilares precisamente por el tema de dengue. Sí, estamos acá en compañía, digamos, de Ministerio de Salud de Nación, el doctor Gabriel Gelli y el doctor Sergio Sosestani, que nos están acompañando. Estamos visitando Aguilares, una de las localidades, digamos, donde, si ustedes se acuerdan, el año pasado tuvimos más de 500 casos de dengue y hemos venido justamente para hablar con las autoridades locales, tanto a nivel de salud, con el área programática, la directora del hospital y con el intendente, con la idea, digamos, de ir trabajando en forma intersectorial con cada uno de ellos. La idea, digamos, es seguir luchando contra el dengue a través de los diferentes efectores, trayendo en este caso, digamos, también parte de equipamiento, de insumo y de móviles destinados a la dirección de vectores para control, digamos, de esta enfermedad. Doctor Gabriel Gelli, subsecretario de Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de Salud de la Nación. Ustedes acaban de concluir una reunión con el intendente de la ciudad y a partir de esa reunión, ¿cuál es la impresión que se llevan del trabajo? Sí, bueno, la verdad que no es sorpresa para nosotros. Aguilar es un municipio que viene trabajando de manera muy sostenida la problemática de dengue y de vectores, y vinimos a mostrar un poco lo que se ha hecho acá y a articular las brigadas nacionales, provinciales que se crearon con la creación de la brigada municipal para poder de manera conjunta trabajar en esta problemática del dengue. Es un ejemplo muy interesante a seguir, el fortalecimiento que se está haciendo en el municipio, en la provincia y con el acompañamiento de Nación, no solo en la entrega de insumos, sino también en lo que es la rectoría, la capacitación, el monitoreo de esta enfermedad. Doctor Sergio Sestani, director de enfermedades transmitidas por vectores. ¿Qué puede ser, cuál es la idea o la visión que usted tiene del trabajo que se hace en nuestra provincia considerando el plano general del país? Bueno, reforzando lo que acaba de decir el doctor Jelin y el doctor Zahab, yo creo que es realmente destacable el modelo de coordinación y de trabajo que se está realizando en este departamento, en este municipio específicamente, y claramente es el mecanismo por el cual, o la estrategia por el cual, de manera sostenida nos va a permitir mantener una comunidad con el menor riesgo posible para la ocurrencia de dengue nuevamente. Y bueno, y este es el objetivo, justamente el trabajo coordinado entre los diferentes sectores, municipio, nación, provincia, pero fundamentalmente la comunidad. Es muy importante tener en cuenta que el principal efector para la prevención del dengue somos cada uno de nosotros en nuestros domicilios, en nuestros lugares de trabajo y el municipio en el espacio público de nuestra comunidad para eliminar los criaderos. Es el principal factor de riesgo y es muy importante destacar y, bueno, y felicitar también de este hermoso hospital que sin lugar a dudas es una herramienta fundamental para toda la instancia de vigilancia epidemiológica y tener una excelente capacidad de diagnóstico para estar vigilando el riesgo de transmisión y que por el momento, tal como dicen la información y como bien tienen montado una excelente sala de situación acá en el hospital, no hay absolutamente ninguna evidencia de que haya circulación de dengue en Aguilares.